Hola, hola, hola. Aquí le vamos a trabajar un dibujo en 3D. En este caso vas a hacer una cuchara. Vas a tener que hacer 20 líneas con un marcador ancho. No lo hagas como yo, que lo hice con uno fino. Y luego tuve que buscar el otro porque era muy incómodo hacerlo. Primeramente utilicé un lápiz H y luego un HB para la sombra, pero el H lo hice fue para bocetar o crear la forma de una cuchara o cucharón, como le quieras decir. Pero realmente tienen que ser 20 líneas negras completamente para poder crear este tipo de efecto. Es muy sencillo, no tiene lógica. Bueno, yo creo que haciéndolo bastante grande también serías 20 líneas, creo yo. Porque yo le hice un formato, pero no tan exageradamente, porque quería probar primero, ver si lograba que me quedara el dibujo como yo estaba buscando. Entonces, como puede ver, es un dibujo fácil, sencillo, toma muy poco tiempo. Lo único es que uno tiene que tener mucho cuidado al momento de crear la sombra, porque van a ver más adelante que me equivoqué varias veces y luego tuve que borrar y volver a empezar prácticamente de cero en el sombreado. Entonces, no hay más que decir. Te he dicho lo práctico y lo más sencillo. Esto fue mano alzada, traté de que me saliera lo más derecho que pudiera. Por eso que me ves que remarco mucho lo que son las líneas, tratando de que se vean derecha y que creen el volumen que necesito. Bueno, si te gusta, hazlo con regla, pero yo como he dicho anteriormente, este es un video de ejercicio para el cerebro y para la mano, se va a ir soltando. Por eso lo he hecho así, de esta manera. Bueno, chao, 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 disfruta el video y nos vemos hasta la próxima entrega.